Estamos con Laurencio Leal Lobo, juez internacional de la AQHI. Bueno, Laurencio, ¿cómo viste esta expo, la jura? Bien, la verdad que sorprendido con algunas categorías, muy buen nivel, muy bien presentados los caballos, así que muy conforme. ¿En qué fue la sorpresa generalmente, tanto en hembras como en machos o castrados? En la categoría de hembras había dos hembras realmente que se destacaban mucho del resto y bueno, la verdad que me gustaron mucho, ¿no? En cuanto a características morfológicas, ¿qué características tenían los campeones de raza? Bueno, la hembra, una alazana que realmente es muy muy completa, tiene una muy buena, la presentaron muy bien, estaba muy bien presentada, un muy buen temperamento a la hora de que uno la baja a revisar, me gustó mucho, y por supuesto ni hablar del balance que tenía y la estructura ósea que tenía, que es un poco lo que busca la raza, ¿no? Es la primera vez que te toca jurar acá en Palermo, ya has jurado en bastantes países de Sudamérica. ¿Por qué es tan importante para vos estar en esta expo? Bueno, es un poco por la historia que tiene, uno mira y los carteles y habla de 1866 y bueno, poder estar acá, esta es una pista que tiene mucha historia y para uno que tiene tantos años en esto, venir a jurar acá y que bueno, que me elija la Asociación Americana y la Asociación Argentina, para mí es un orgullo, ¿no? Te formaste durante 4 años en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los focos o los puntos más importantes de ese aprendizaje allá en Estados Unidos? Bueno, busqué, a mí me gustaba mucho todo lo que era el tema de la doma, el tema que era todo lo que era la cría, y bueno, fui buscando distintos lugares, distintos ranchos, distintos entrenadores donde poder nutrirme y bueno, empezar a hacer un poco de experiencia, tomarla y poder traerla y ponerla en práctica acá en mi casa, en mi aras, ¿no? Mama's voice, she'd been crying. Said, it's your daddy, you need to come home. This is it, I think he's dying. She laid the phone down by his head. Last words that he said. Cowgirl, don't cry. Lessons of life show us all the time. Too soon, God let you know why. En cuanto a balance, ¿en qué situación están los caballos cuarto de milla en la actualidad, acá en Argentina? Yo lo veo siempre, hace 25 años que estoy, y veo un crecimiento firme. Por supuesto, no podemos estar fuera de lo que es, lamentablemente, la situación un poco complicada que vivimos, todo lo que vivimos un poco, de alguna manera, del campo, pero el crecimiento es sostenido, nos mantenemos en los 1.000 potrillos por año. Hace 6, 7 años atrás estábamos en los 400, y en los últimos 3 años hemos mantenido en los 1.000 potrillos nacidos e inscriptos en la asociación, ¿no? En cuanto a genética, ¿qué se puede seguir aprendiendo, mejorando? Bueno, la genética que hay en Argentina hoy no tiene nada que envidiarle a ningún país de saliendo de los Estados Unidos. Los pedigrees son todos los mismos que hay en los Estados Unidos. La asociación ha traído, a través de la Asociación Americana, un programa de mejoramiento genético. Hemos traído más de 8 o 10 padrillos de Estados Unidos a través de este programa, que tenía la posibilidad a cualquier criador que tenía una yegua inscripta en los Estados Unidos poder hacerse de una preñez, de una genética de elite, ¿no? Por ahí uno de los problemas que hay acá en Argentina es la falta de entrenadores. ¿Cómo lo resuelve la AQHI? ¿Qué soluciones brindan desde Estados Unidos para poder capacitar a entrenadores que estén a la altura acá en Argentina? Bueno, yo creo que hay que ir por partes. Nosotros estamos en la primera etapa, que es la de formar domadores. Gracias a Dios, no solamente la raza cuando vino a la Argentina trajo los caballos, sino trajo un sistema de doma que ha tenido éxito en todos los lugares del mundo. Entonces, por suerte, la asociación y los distintos criadores se han formado muchísimos domadores, que es la primera etapa. Y bueno, ahora falta la segunda etapa, que es el tema de los entrenadores, que no es fácil. Vivimos en un país que vive momentos difíciles, entonces poder hablar de un entrenador, estamos hablando de una persona que prepara un caballo durante un año y eso tiene un costo mensual que es muy alto, entonces es difícil formar chicos y decirle, miren, dedíquense a eso y que van a encontrar un negocio. Realmente es muy muy difícil. Igual seguimos adelante, yo tengo mi hijo Jerónimo, trabajó un año en Estados Unidos, hoy entrena, tiene 10 caballos de clientes y bueno, por suerte estamos muy contentos con él y con su futuro, ¿no? ¿Qué le espera a Jerónimo en el futuro? ¿Qué quiere ser él?
Y bueno, él sigue un poco la pasión que yo tengo, que es la raza, trabaja muy duro y bueno, su sueño es poder ser un entrenador importante y poder vivir de esto, de esta actividad que realmente no es fácil, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de transición desde que llegaron los primeros caballos cuarto de milla acá en la Argentina hasta hoy la actualidad, donde ya está afianzada casi la raza acá en nuestro país? Yo lo miro como dos etapas. Una primera etapa donde el caballo llegó a los campos y a las estancias. Esos fueron los primeros años y bueno, hoy lo vemos al caballo con otro usuario importante que es la gente de la ciudad, la gente de las quintas, la gente del caballo en un club hípico, la gente que le divierte los fines de semana. Ayer vimos un evento muy lindo, fueron las pruebas de velocidad de barriles y estacas, 25, 30 personas, de las cuales la mayoría son gente de ciudad que tiene su caballo y lo disfruta los fines de semana, ¿no? ¿Qué balance hace justamente de estas pruebas de velocidad, tanto de estacas, de barriles, del jackpot? Realmente lo veo evolucionando un poco porque vemos que hay muchos aras y cabañas que hacen estos remates con la posibilidad de correr por plata y eso hace que, bueno, que sea una motivación para muchísimos domadores, para muchísimos propietarios y por supuesto para muchísimos criadores, ¿no? Gracias, Laurencio, lo mejor para vos y para la asociación. Bueno, muchísimas gracias al Cobertizo por estar acompañándonos en este año. Bueno, ojalá que sea un muy buen año para todos.